Actualmente los chalecos antibalas combinan tecnologías innovadoras junto a materiales de alta resistencia con un peso ligero. Se usan como refuerzo láminas de plásticos especiales como el polietileno por sus buenas propiedades mecánicas. Lo que ha precautelado al Ministerio del Interior y no ha escatimado esfuerzos es en darnos elementos de protección para el trabajo diario del Policía Nacional, tanto del policía que se encuentra cubriendo las UPCs en las calles, como los policías tácticos y los policías de inteligencia. La eficacia de 45.000 chalecos de seguridad adquiridos por la Policía Nacional para los uniformados del Distrito 8 fue puesta a prueba en los patios del Grupo de Intervención y Rescate de la institución en Guayaquil. Es una prenda de uso, como ustedes pueden ver, es de uso exterior, es ergonómica, o sea, se adapta a las características corporales, con una protección balística frontal, posterior y lateral. Eso es lo nuevo. Este tipo de herramientas se conocen también con el nombre de chalecos balísticos y se inventaron en el año 1969. El costo promedio de cada chaleco es de $1000. José Luis Calderón, TC Televisión.